Buenos días, señoras y señores. Egunon jaun andreok. Bienvenidas, bienvenidos a este edificio Castel Ruiz, donde comienza en este momento el acto institucional de reconocimiento a Guillermo Mújica, fundador de Foro Gogoa, Cristianismo y Mundo Actual, entidad que celebra este año el 25 aniversario de su fundación. Este acto, promovido por el Gobierno de Navarra, se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Paz. La presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite, preside este acto. Le acompañan en la presidencia el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Walde, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Hoyo. Asimismo, se encuentran en el estrado Guillermo Mújica, fundador de Foro Gogoa, y José Miguel Pérez, actual presidente de la entidad, y les acompaña Daniel Inerariti. Comenzamos el acto escuchando en pie el himno de Navarra, Marcha para la entrada del reino, que es interpretado por el trompetista Íñigo Remírez, acompañado al teclado por Rinaldo Zoc. Toma la palabra en este momento el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. Buenos días, señora presidenta, vicepresidente, delegado del Gobierno, consejeros, consejeras, parlamentarios, concejales del Ayuntamiento de Tudela, premiados, por supuesto, amigos todos, buenos días y bienvenidos a Tudela. Bienvenidos a esta ciudad de paz, que con paz os recibe. Bienvenidos a esta ciudad que hoy premia actos de paz y abre sus brazos, como siempre lo hace, para acoger a gente de bien. El acto de hoy y la naturaleza de los premiados, que más adelante serán glosados, nos invita a la reflexión y no hay mejor camino para las buenas decisiones, creo, que la reflexión. Cuando una administración, como es el caso, reconoce la labor en pos de la paz de un foro, de una persona, como es ahora mismo la situación, está poniendo el foco en su labor. Alumbrar las buenas obras y alumbrar el trabajo en pos de la convivencia democrática es fundamental, porque la convivencia democrática requiere del conocimiento del otro para llegar hasta la empatía y, finalmente, a la solidaridad. Una solidaridad que debe desplegarse, sobre todo para cubrir, para proteger y para dar soporte a quien más lo necesita. Humildemente, tengo que decir que es así como yo entiendo la paz, como un ejercicio solidario de empatía y de convivencia, de entendimiento de las duras circunstancias del más vulnerable, de coherencia con nuestras acciones, porque desgraciadamente
en nuestras sociedades, no todos están en la misma condición para hacer oír su voz. Y por eso es nuestra obligación como administraciones brindar esos altavoces. Y la ciudad de Tudela, hoy, una vez más, se ofrece para ser ese altavoz. Está en el ADN de esta ciudad abrirse a quien la requiere. Y está en el ADN de esta ciudad, de Tudela, como capital de la Ribera, respetar la democracia, utilizar el respeto por los derechos humanos como forma de vida. Y está en el ADN de esta ciudad la práctica de valores como la libertad, la justicia o la igualdad. Enhorabuena, por lo tanto, a Guillermo Mújica, fundador del Foro Gogoa Cristianismo y Mundo Actual. Enhorabuena también por mantener viva la necesaria llama del debate y la reflexión. Y enhorabuena por poner de manifiesto los matices de esta sociedad. Porque los matices son los que nos alejan del fanatismo. Tudela siempre estará al lado de esa coherencia y de todos los valores que acabo de nombrar. Hay gente que trabaja arduamente por la convivencia y por la paz de los ciudadanos. Y también hay gente que dinamita ese trabajo y sigue empeñada en ensalzar la violencia. Dentro de una misma sociedad, esa dualidad con la que trabajan, entre los que trabajan para conseguir la paz y los que no mueven un dedo para evitar actos que la debilitan y la neutralizan, no puede darse, no puede darse, señoras y señores. No quiero resultar incómodo, pero o trabajamos por la paz o no trabajamos por la paz. Dicho esto, pongo de manifiesto mi eterno agradecimiento a todas las personas que luchan por la paz, como los premiados de hoy, a quienes, repito, Tudela recibe con todo el cariño del que es capaz. Sentiros como en vuestra casa, sentiros felicitados por este premio que os otorga toda Navarra y que recibís en esta ciudad de brazos inmensos de acogida. En esta ciudad en la que siempre nos preocupamos los unos por los otros y lo hacemos porque es nuestra manera de distinguir el mundo real del que solo habita en las mentes cerradas. La realidad es tozuda y en estos tiempos convulsos nos muestra que el trabajo por la paz es más necesario que nunca. Somos un pequeño pueblo que puede aportar calor a estos trabajadores de la paz cuando están cansados. Sentid nuestro calor y nuestra compañía. Y sentid el orgullo del trabajo bien hecho, de la contribución a un mundo mejor. Hoy es un día de paz, hoy es vuestro día. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Tras las palabras del alcalde, escucharemos una obra del compositor tudelano Joaquín Gaztambide, La romanza de María de la zarzuela El juramento. Thank you.
Creo que es mejor que nos pongamos. Señoras y señores. Señoras, señores. Vamos a reanudar el acto donde lo dejamos. Vamos a intentar reducir las partes musicales del acto para que sea más breve. Nos estaba acompañando la Asociación Musical Nueva Babel, la soprano tudelana Raquel Jiménez, Rinaldo Zoc al piano e Íñigo Remírez a la trompeta. En otra ocasión, cuando volvamos a Tudela en otro acto, seguramente contaremos con ellos de nuevo. Reanudamos pues este acto con las palabras de Daniel Inerarity, que hará la glosa de los homenajeados. Bueno, qué difícil es darle un premio a Guillermo Mújica. Buenos días a todos y a todas. Eguerdión, Gustioí. Nunca me había correspondido hacer el elogio de una persona que es a la vez muy digno de elogio y muy reacio a ser elogiado. No sabía hasta qué punto alabarle sin incomodarle en exceso. Cuando estaba en medio de estas dudas, me acordé de algo que le sucedió al propio Guillermo Mújica hace algunos años. Reunido con un grupo de amigos, alguien recitó un poema y Guillermo comentó que le había gustado y le resultaba conocido. Entonces le revelaron que en realidad era suyo. Así pues, lo que voy a hacer es no hablar tanto de él como del Foro Gogoa, que es tan suyo como aquel poema que había compuesto y en una mezcla de olvido y modestia no se reconocía como su autor. Guillermo Mújica y el Foro Gogoa son la misma cosa, el mismo espíritu. Es posible que la palabra Gogoa sea una de las más hermosas que hay en euskera, esa lengua a la que Sancho el Sabio llamó lingua navarrorum. Y al elegirla hace 25 años, como nombre de este foro, pusisteis en circulación un verdadero tesoro semántico que recoge todo lo bueno y valioso en solo dos sílabas. Gogoa, entre otras cosas, significa espíritu, energía, mundo interior. El viejo dicho non gogoa ansangoa, donde van tus pensamientos, allá van tus pasos, resume muy bien el espíritu de este grupo de personas que diseñaron entonces y han mantenido a lo largo de los años un espacio que era tres cosas a la vez: reflexión, diálogo y voluntad. Gogoa. No se trataba simplemente de pensar, ni de coleccionar monólogos, sino de analizar con rigor el mundo contemporáneo, de hacerlo por medio del diálogo y con la voluntad de proponer horizontes de acción, porque vivimos en un mundo con el que no nos podemos contentar. El Foro Gogoa lleva un cuarto de siglo promoviendo el diálogo sereno en torno a los valores de la convivencia democrática. Es un depósito de generosidad, compromiso, respeto, resistencia y servicio. Es lógico que en estos momentos de celebración nos acordemos de los ausentes, especialmente de Conchita Corera y Javier Pagola, ¿verdad, Maribel? Sin los cuales el foro no sería este que hoy ha merecido tan singular reconocimiento, y a quien el Gobierno de Navarra, en una acertadísima decisión, concede hoy el Premio Internacional de la Paz. Bajo la inspiración de Guillermo Mújica, el Foro Gogoa se ha constituido como un espacio singular de comunicación en una Navarra en la que todo se conjuraba para hacer imposible el diálogo, desde la violencia, la polarización o las hegemonías que neutralizaban nuestra diversidad. Volviendo la vista atrás, creo no equivocarme si aseguro que aquel sueño no era tan ingenuo como parecía y que muchas cosas que entonces solo estaban en los discursos de unos pocos, hoy son valores que cuentan con una gran aceptación en la sociedad. Hay dos metáforas que definen, a mi juicio, muy bien la vida de Guillermo y la naturaleza del foro: los márgenes y los puentes. En la sociedad de las brechas, en el mundo del trabajo, las diferencias de identidad y de lenguas, los conflictos de género, las confrontaciones ideológicas, los choques generacionales, siempre habéis prestado una especial atención a los descartados,
Y sois un ejemplo de tesón que confía en la fuerza del diálogo. Esta preferencia por los más vulnerables os ha hecho especialmente sensibles hacia las minorías, las víctimas, los migrantes, las mujeres, los trabajadores, y os ha llevado a proteger, contra todos los pronósticos agoreros, el valor de la palabra dialogante, uno de los bienes más frágiles que tenemos los humanos, infinitamente más valioso a la hora de construir convivencia democrática que la imposición, la arrogancia y el desprecio, siempre mudos y sordos. Alguien de vosotros definía a las personas del foro como gente que sabe escuchar, y podría parecer una cualidad pasiva o de poca importancia. Pienso, por el contrario, que se trata de una capacidad para la que se requiere una gran fortaleza interior. Escuchar no es mera pasividad. El intervalo en el que cedemos el turno de palabra a otros, mientras confirmamos lo que ya sabíamos, asentamos nuestros prejuicios y nos preparamos para la próxima embestida dialéctica. Escuchar es algo más activo que pasivo. Es más poderoso quien respeta que quien arrolla. Hace falta más fortaleza e intensidad para escuchar que para hablar. Si estuviera más extendida esa capacidad que caracteriza a quienes forman parte de Gogoa, seguramente tendríamos una Navarra más respetuosa con su diversidad y una mejor convivencia. Vuelvo ahora a la persona de Guillermo, aunque propiamente no he dejado de hablar acerca de él. Y ahora, Guillermo, lo siento, pero te voy a incomodar. Dos minutos, nada más, ¿no? En su manera de ser, de pensar y de vivir, veo a alguien que es capaz de dar consejos como un adulto, aprender como un niño y cuidar como hasta ahora solo lo habían hecho las mujeres. Discernir, aprender y cuidar son tres capacidades que solo se dan unidas en personas de una talla excepcional. Dejadme que añada una cualidad que admiro muy especialmente en él. Como sabéis, quienes le conocéis, Guillermo es una persona muy crítica. A mí me critica muchísimo, siempre que es necesario. Inconformista, que no se ahorra ninguna denuncia de la injusticia, que a veces lo ha pasado mal, por eso precisamente, ¿no? Pero nunca, nunca le he oído hablar mal de las personas. Iba a decir, ni siquiera de aquellos que se lo merecerían, ¿no? Ni siquiera de aquellos que no le habían tratado bien, ¿no? Hace falta tener mucha fuerza interior para no convertir el combate contra las cosas intolerables en una descalificación personal. Detrás de una persona de tanta calidad, lo que hay es un hombre que no ha parado de buscar. Una vez le preguntaron a Tellegán por qué creía en la Biblia, y él contestó, porque soy obispo y porque no entiendo nada. Para algunos, la religión puede constituir un motivo de satisfacción con lo existente, una fuente consoladora de certezas, una defensa de la tradición y el orden público. Para Guillermo es una inquietud, un motivo para seguir preguntándose, una protesta contra las cosas inaceptables de este mundo. Personas como Guillermo han convertido esa religión que Marx despreció como el opio del pueblo en la rebeldía del pueblo. Ha dejado de ser aliada del conformismo y se ha convertido en fuente de crítica y liberación. Quiero acabar felicitando al Gobierno de Navarra, representado hoy aquí por su presidenta y por la consejera de Relaciones Ciudadanas, por una decisión que refuerza el compromiso, su serio compromiso, me consta, plasmado en el plan de convivencia tan oportuno y tan prometedor. Y, como no, una felicitación a Guillermo Mújica y a los miembros del foro Gogoa. Algunos y algunas os he podido saludar y ver por aquí. El hecho de que seamos entrañables amigos creo que no resta objetividad a mis palabras ni valor a mi alabanza. Sorionak, Guillermo, eta sorionak urte hauetan foro Gogoa posible egin duzuen guztioi, eta aurrerantzean ere horrela jarraituko duzue. Gracias. En este momento, la presidenta de Navarra, María Chivite, entrega a Guillermo Mújica el objeto que simboliza este homenaje. José Miguel Pérez, presidente de Foro Gogoa, recibe a su vez un diploma conmemorativo.
Y ahora escucharemos la intervención de Guillermo Mújica. Señora presidenta del Gobierno de Navarra, señor presidente del Parlamento de Navarra, señor alcalde de Tudela, señora consejera de Relaciones Ciudadanas, consejeros y consejeras que estáis aquí presentes, que habéis querido acompañarnos, autoridades, querido Daniel, amigo entrañable también, amigos y amigas. Eguerdión. Hasta ahí llega, con dolor por mi parte, pero hasta ahí llega todo mi bagaje en euskera. Por eso, en nombre del Foro Gogoa y en el mío propio, vaya por delante a todas y a todos nuestro saludo más cordial y fraterno. Créanme que me produce un cierto dolor el pensar que tienen que aguantar mis palabras ahí en pie, pero les voy a castigar un poco, me van a perdonar. En un día tan señalado como el Internacional de la Paz, que anticipamos y conmemoramos hoy, y a su sombra, en una celebración como la que ahora nos congrega, instituida en 2016 por el Gobierno de Navarra para reconocer y premiar contribuciones significativas a la paz y la convivencia, nuestras mentes y nuestros corazones están puestos ante todo, inevitablemente, en esas partes del mundo en que millones de seres sufren en estos momentos la devastación de las guerras o de ideologías y prácticas esclavizantes y violentas que banalizan a la postre la vida humana. Víctimas inocentes cuyo valor y dignidad, así como los derechos a ellos inherentes, son gravísima e impunemente quebrantados. Sé que con ellas, con las víctimas, no sin cierto sentimiento de dolorida impotencia, pero también con humilde ánimo de solidaridad y comprometimiento, estáis vosotras, autoridades, y queremos estar y estamos todas y todos. Sabemos lo que los derechos humanos, su reconocimiento y su práctica representan para el logro y mantenimiento de un mundo en paz. Son el suelo básico en el que ésta puede florecer y camino imprescindible para lograrla. Pero me asaltan, no obstante al respecto, como oscura e inquietante sombra, unas palabras que recuerdo haberle leído hace ya muchos años al político, profesor y humanista, no en vano había hecho su tesis doctoral sobre Jacques Maritain, don Gregorio Peces Barba. En su aportación a un libro colectivo sobre los derechos humanos, el ilustre maestro recogía un dicho al parecer repetido y no exento de desencanto y dramática ironía. No hay nada más universalmente violado, decía, que los derechos humanos universales. Palabras estas que me impresionaron entonces y que al recordarlas hoy creo que pretendían ser en su momento y deben ser en el presente, al tiempo que recordatorio de nuestras debilidades e incoherencias, un acicate y una exigencia para un compromiso creciente, un compromiso siempre mayor. ¿Compromiso con qué o con quiénes?
con todo ser humano, por supuesto, y con el medio que le envuelve, sustenta, configura su ámbito vital y del cual, no hemos de olvidarlo, todas y todos somos responsables. Y ante todo y sobre todo, compromiso con las víctimas, con todas las víctimas de las mil formas de violencia que han existido y hoy existen, groseras y descarnadas unas, más sutiles otras, pero destructivas todas ellas, por violadoras del humano y de la vida que lo sustenta. Y si tiempo atrás las palabras de Peces Barba representaron para mí un interpelante grito de alerta, más recientemente han sido las del reconocido experto en ciencias sociales, Boaventura de Sousa Santos, de Coimbra, las que han estado resonando en mi espíritu como una severa advertencia y una cuestionante pregunta. Si en nuestro afrontamiento del grito y la realidad de las víctimas no estaremos haciendo de ellas más que sujetos de derechos, objeto de discursos. Les confieso por eso que una de mis preocupaciones hoy aquí, sé que también la del Foro Gogoa, y confío, deseo y espero que la de todas y todos ustedes, en especial la de quienes, por profesión o encomienda, abundamos en discursos, una de mis preocupaciones, digo, es cómo convertir en actos las palabras. Aunque prefiero que éstas vengan después de aquellos y que el discurso no sea más que expresión y corolario de los actos. Pero no hemos de olvidar que también las palabras tienen su entidad real y específica y su propia incidencia. Y que, en tanto actos humanos, las palabras son también factores sociales y políticos, o en su caso religiosos, en la coyuntura concreta. Y que son portadoras, por tanto, de todo un potencial que podrá ser conservador y frenante, o por el contrario, transformador de lo dado y establecido. No en vano se afirma que hoy la palabra tiende a crear realidad. Si bien sería un grave error ignorar el marco de tal afirmación, hasta qué punto el recurso natural y necesario a la palabra aparece hoy fuertemente problematizado. Y no solo por determinadas inflaciones sectoriales de la misma, sino por su contextualización en la sociedad de la digitalización y la sobreabundancia mediática, del marketing y la publicidad, de las técnicas de manipulación y seducción, del secuestro de la verdad y hasta de la mentira como producto. Subrayo, pues, la importancia de las palabras al tiempo que su ambigüedad y por ello la fuerte exigencia crítica que nos plantean, porque tanto el Foro Gogoa como yo mismo nos hemos desenvuelto en gran medida entre ellas y a ellas hemos dedicado buena parte de nuestros esfuerzos. Hemos pretendido honestamente, dentro de nuestras posibilidades y de nuestras debilidades también, romper los muros del pensamiento único, posibilitar el acceso oral y escrito al mejor pensamiento crítico, positivo y propositivo del momento en las diversas áreas de interés, ya fuera económico, social, político, cultural, ético, espiritual o religioso. Hemos promovido que todas y todos pudieran tener su propia palabra y expresarla, por supuesto, en diálogo franco, respetuoso y, por qué no decirlo, verbalmente desarmado. Hemos procurado impulsar y colaborar en todo aquello que pudiera contribuir a un avance en reconocimiento recíproco, humanidad y justicia. Hoy el Gobierno de Navarra, a propuesta de la consejera de Relaciones Ciudadanas y su Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, premia nuestro desinteresado trabajo,
reconociendo en él de ese modo una aportación efectiva, bien sabemos que modesta, a la convivencia y la paz. Sepan que esto nos hace felices, que lo consideramos un honor y que lo agradecemos de corazón, y que hacemos extensivo este premio y partícipes del mismo a personas tan entrañablemente recordadas y significativas en el foro Gogoa como Conchita Corera y Javier Pagola. Permítanme que a continuación vaya concluyendo mi intervención apuntando esquemática y telegráficamente, a modo de simbólico anticipo, unas pocas cuestiones, escojo cuatro entre otras, que, aunque ya han sido y son objeto de atención, la van a seguir demandando en el futuro. Se trata sobre todo de preguntas más que de afirmaciones. Paso a enunciarlas. Primera. Se apela con frecuencia a que estamos felizmente en un tiempo nuevo, en alusión a la desaparición de la violencia y la disolución de ETA. Es cierto, pero no lo es también, y quizás con más exactitud, que vivimos más bien un tiempo marcado por lo que ya no es, esto es, el golpe del 36, la dictadura y el franquismo, ETA, desviaciones y actos criminales por parte de aparatos del Estado, y marcado también por lo que todavía no es, es decir, el reconocimiento pleno de todo lo sucedido, de sus efectos y sus víctimas, la memoria, justicia y reparación de vidas, etc. Segunda, transparencia y verdad no son una vía, además de justa, sociopolíticamente más correcta y segura, y a la postre más constructiva para la convivencia y la paz que el oscurantismo y el secretismo. Tercera, socialmente no tendríamos que distinguir con mayor sensibilidad y nitidez entre sufrientes y víctimas. Es constatable cómo en los conflictos violentos y que se alargan en el tiempo, el sufrimiento tiende a expandirse. Y como bien advertía el sobreviviente del exterminio nazi y premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, no debemos hacer comparaciones en el dolor. Es cierto, por muchas razones, los dolores no son comparables, pero tampoco son equiparables. Y cuando hablamos o se trata de víctimas, no solo tomamos en consideración su dolor, sino muy especialmente la injusticia del mismo y la grave violación y el quebranto de su dignidad humana. Cuarta, por último, no es cierto que en torno a la memoria nos aguardan importantes cuestiones pendientes si lo que en verdad necesitamos y deseamos construir es una memoria colectiva. Son innegables la importancia, la necesidad y los frutos efectivos de la misma para la convivencia y la paz. Pero, ¿cómo cuidar que la memoria sea motor transformador en el presente y no mera política correcta o nostalgia o refugio? ¿Y es suficiente con reivindicar que la memoria sea integral? ¿Y cómo valorar y tratar el hecho de que se haga de la memoria un campo de batalla y del relato un arma de lucha? Hacemos memoria y construimos los relatos desde los otros, desde las víctimas. Es cierto, como aquí se ha escrito recientemente, que es el relato de lo sucedido lo que nos separa. Es lo primero, lo principal,
Lo único que nos separa, preguntaría yo más bien, ¿y cómo tratar y transformar una memoria agria, ingrata y resentida que sigue atándonos al pasado en una memoria, aunque herida y dolorida, sin embargo, sana, sosegada y liberadora? Se ha subrayado con acierto la negatividad del olvido, pero ¿todo olvido es negativo? ¿No sería bueno quizás distinguir, con Paul Ricoeur, entre el nefasto olvido de la huida y lo que denomina olvido activo del recuerdo, que en modo alguno olvida lo acaecido, sino que lo rememora y busca los sentimientos negativos que en su momento ello generó para trabajarlos y liberar de los mismos? Y aceptado por razones obvias que los relatos son y serán plurales, no tendríamos que subrayar con mayor énfasis la que considero irrenunciable exigencia de unos mínimos compartidos en ellos. Y para terminar, siguiendo el consejo del profesor y buen pedagogo José Antonio Marina, no podríamos tender a transformar en la medida de lo posible los conflictos en problemas e intentar resolverlos por la vía del diálogo, seguro que ganaríamos todas y todos. Ganaríamos en paz y convivencia, convivencia y paz, que la relación entre ambas es de ida y vuelta. Muchas gracias por su amable atención y disculpen. Cierra el turno de intervenciones la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Echivite. Presidente del Parlamento de Navarra, delegado del Gobierno, consejeros, consejeras, diputados, senadores, parlamentarios forales, alcalde, autoridades locales, portavoces municipales, amigos y amigas del Foro Gogoa, estimado Guillermo, querido Daniel, señoras y señores, buenos días, eguerdión, y gracias por colaborar entre todos y todas para que el espíritu del Foro Gogoa empape el futuro de Navarra, por tratar de dejar atrás, mediante la reflexión, el diálogo y la voluntad, los tiempos oscuros de división social y de violencia que durante demasiados años distorsionaron nuestra realidad. Quiero comenzar por el principio. Gracias a la labor de muchos y muchas en nuestra sociedad, de los que el Foro Gogoa y Guillermo son magníficos representantes, los tiempos de violencia, polarización y hegemonías que neutralizaban nuestra diversidad son cosa del pasado. Como magníficamente ha glosado Daniel en su laudatio, hemos sabido pasar de la sociedad de las brechas a la sociedad de los puentes, a una sociedad de gente que escucha, que tolera, en el más profundo sentido del término, a los que piensan diferente. Por eso estamos con las víctimas, con todas, sin excepción. Y como no permitimos que callaran su voz en los tiempos más oscuros, muchísimo menos vamos a permitir que otros traten de monopolizar su discurso ahora que podemos hablar de violencia en el pasado. La guía de la paz marca el respeto a los derechos humanos. Y las víctimas de la violencia, de las violencias, son tan plurales como el resto de la ciudadanía. Y es tarea de los representantes públicos hacerlas sujeto de derechos y no objeto de discurso. Gracias, Guillermo, por seguir anunciando el futuro desde la esperanza. Porque las palabras crean realidad, la modelan. Las palabras dicen efectivamente lo que ya no es y lo que todavía no es. Y es en ese ejercicio de memoria colectiva donde debemos encontrarnos como sociedad, como ciudadanía crítica, sujeto colectivo de derechos. Guillermo y el resto de sus compañeros y compañeras del Foro Gogoa fomentaron acercamientos plurales hacia la paz, en tiempos en los que no solo era difícil argumentar, también llegó incluso a ser algo peligroso. Decenas de miles de personas en Navarra se informaron y formaron para dotarse de un armazón, de un discurso ético que superara una polarización social que estuvo a punto de hacernos perder la esperanza, de arrojar la toalla frente a una violencia
que algunos interesados llegaron a creer consustancial a nuestra sociedad. Hoy podemos mirar la realidad política y social de nuestra tierra de forma diferente, porque lo logramos, porque conseguimos la paz. En demasiadas ocasiones construimos el concepto de paz como ausencia de violencia. Sin embargo, el concepto de paz es una construcción positiva. Es el equilibrio y la estabilidad entre todas las partes que componen una comunidad. El paso siguiente a tolerar, a la tolerancia, es la integración, es la construcción de la paz. El concepto positivo de integración social enlaza con las divisas de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad. Comulga con el concepto de felicidad que se alojó en nuestra Constitución de 1812, se aloja en el corazón del pensamiento del republicanismo cívico. La cultura de la violencia no ha traído ni traerá nada bueno a nuestro país. Cuidado con abrirle la puerta a la arbitrariedad y a la fuerza de la violencia para resolver conflictos. De eso sabemos mucho los españoles y españolas y los navarros y navarras. Cuidado con legitimar violencias pasadas, golpes de Estado o luchas armadas. Hay que transformar los conflictos en paz, con empatía, sin violencia y de forma creativa en un proceso sin fin, como un horizonte a perseguir. Soy consciente de que para la paz positiva no hay un camino. La paz es el camino. Por ello es necesario un diálogo entre nuestro actual estado de paz imperfecta y la paz positiva a alcanzar. Es un proceso institucional en permanente construcción. No es algo acabado y definitivo. Se hace realidad en la práctica y se fortalece con el constante ejercicio de la ciudadanía. La paz apela a los corazones, pero las acciones por la paz apelan a nuestro cerebro. Ambos son necesarios, de hecho, son indispensables. Es indispensable un vínculo válido entre el corazón y el cerebro. Por ello, como presidenta de Navarra, apelo a construir una paz en positivo, apelando a nuestro corazón desde nuestro compromiso institucional. El compromiso institucional del Gobierno de Navarra toma forma en el primer Plan Estratégico de Convivencia de Navarra, cuyo borrador ya es público y está en pleno proceso de aportaciones a través de la página de Gobierno abierto. Una propuesta política que se basa en una reflexión colectiva sobre los derechos humanos, la convivencia entre diferentes opiniones e ideologías, identidades, opciones sexuales y de género, visiones laicas y religiosas, culturas y orígenes, el reconocimiento y la aplicación de derechos de las víctimas del terrorismo y de la violencia política, la construcción de una memoria crítica e inclusiva, la necesidad de educarnos y aprender para convivir y la ejemplaridad de las instituciones y su capacidad para ser referentes de convivencia. Respeto, diálogo, cooperación, innovación y nuevos enfoques forman parte del ADN del Gobierno de Navarra y, por lo tanto, también del Plan Estratégico de Convivencia. Como dejó por escrito Guillermo Mújica, la memoria abriga una clara intención de verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y de consolidación de una convivencia en paz sobre la base del respeto de todos los derechos humanos para todos y todas y del rechazo a toda violencia como instrumento de acción política. ¿Basta con reconocer el daño y el sufrimiento causados? ¿No es preciso aceptar que los mismos fueron injustos? ¿Cómo puedo afirmar que reconozco a las víctimas si no reconozco precisamente aquello que las ha hecho tales? Esto es, la injusticia infligida. Una aproximación crítica a la memoria, algo más compleja que la simple condena de hechos inadmisibles, como los homenajes y recibimientos públicos a terroristas, que siguen reivindicando una verdad que nunca existió y que entre todos y todas haremos que nunca exista. Desde el diálogo y la convivencia, no desde la imposición de un relato único, especialmente si justifica directa o indirectamente que el recurso de la violencia era inevitable y mucho menos correcto. Por supuesto, continuaremos exigiendo a todos aquellos que hoy se congregan en las plazas para dar bienvenida a una persona condenada por terrorismo que reflexionen, que entiendan que su reivindicación es injusta, que su reivindicación es equivocada. Quizá les vendría bien ver la película de Maixabel para aprender sobre el dolor y para aprender sobre el perdón. Y termino. Gracias, Guillermo Mújica Munarriz, gracias de parte de toda la ciudadanía navarra por impulsar el Foro Gogoa, por tu compromiso en favor de una cultura de paz, tu trabajo en la creación y promoción de diferentes grupos y foros ciudadanos de diálogo y encuentro, tu constante preocupación por la situación de las personas más desfavorecidas y la labor intelectual mostrada en tus obras, tus escritos y hoy aquí también con tu intervención.
Como decía uno de los pensadores de cabecera de la teología de la liberación, Leonardo Boff, si quieres subir una escalera larga, no mires hacia ella, mira cada uno de sus peldaños. En esta tarea colectiva por la paz, la convivencia y el bien común, os convoco a todos y a todas como presidenta de Navarra. Muchas gracias. Eskerrik asko. Como colofón musical de este acto, escucharemos Lascia Chiapianga, de la ópera Rinaldo, de Jorge Federico Händel. Con esta interpretación musical que acabamos de escuchar a cargo de la soprano tudelana Raquel Fernández, acompañada al piano por Rinaldo Zoc y a la trompeta por Íñigo Remírez, pertenecientes a la Asociación Cultural Nueva Babel,
Concluye este acto de homenaje a Guillermo Mújica y al Foro Gogoa en el 25 aniversario de su fundación. Gracias a todos y a todas por su participación en este acto. Muchas gracias de verdad. Que acto conmemorativo del Día Internacional de la Paz y enhorabuena a los galardonados. Eskerrik asko denori eta zorionak zarituari. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.